tu WhatsApp, y sube la manita y resuélveme, sí, gracias. Y bailalo, y gózalo, y bailalo, y gózalo. ¡Ea! ¡Eso! A través de la experiencia y el criterio de estos hombres de hoy, se encuentran precisamente ahí, en la mesa del juez. ¡La puerta se abre! Y ahí está la jugada, el tesoro de San Simonito, bien sentado, bien acomodado, y aguantando todo, perfectamente todo lo que maneja en relación a respaldos y sacudidas desde Black Devil, que viene directamente desde la Unión Americana, desde Patterson, California. Lo hizo bien, lo hizo extraordinario, y así terminó, llegó el cabezante, y la de plástico color amarillo, y con ella oficialmente la punta está terminada. Es el Mofles quien ayuda al pequeño tesorito de allá de San Simonito. Es San Simón, Estado de México. El hombre que ha venido a contribuir a la causa de un personaje importante del mundo del Caribe, México y el Estados Unidos, Miguel Martínez, el hombre de Patterson, California, señor Bolillo, Black Demon, y el tesorito, es una historia completamente finiquita. Prepárense, pinches y pueblo, le toca afuera de allá. ¡Guerrero! ¡También es de...
Jalisco la lleva, estaba haciendo excelentísimo y le llega ahí a terreno del cajón de salida. Rancho tiene la Santa Quedacio, Gabriel Figueroa. Doble nacionalidad, ahí lo tiene haciéndole, haciéndole todo lo posible con chaparreras de los duras al más puro estilo americano. Potrillo de Jalisco, llegando a terreno. Siempre sucursal del infierno LR, Casimiro Castillo, Álvaro Leonora y a la Sema García. Un saludo especial, bueno, estaba mencionando a nuestros amigos de los medios de comunicación, Conectero Films. Se llama, dice más o menos, se llama el antiguito, póngale. Uy, 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 dice. Opa, chavo, ya. André Pabrico, se me dice más o menos. Estos sí son sueños y realidades caripeñeras. Al amigo Efraín Ramírez de Villahermosa, de Unión de Tula, señor, bienvenido, buenas noches. Me la vamos a la jugada, héroe revolucionario, remonta con amigos, la familia Dinastía Uribe. ¿Acaso hay otra? ¡Ahí lo dejo! A la gente que viene de la Unión Americana, apoyada a las ganaderías participantes de allá de la Tierra de Rojas. Ahí está representando Michoacán, los mole de huevos apareciendo la metida por la lanta, pomalito de Morelia, los pueblos por la y otra vez. En ese buen trabajo de jinete atrevido, de jinete valiente, de jinete suspicaz, de jinete con fuerza. ¡Héroe revolucionario! Aquí estamos terminando el bloque de jugada número 6, todo suyo público. ¡Plásticos! ¡Plásticos que le pongan pausa! ¡Ya llegaron! Preparando el autógrafo como al hijo de Morelia cuando el toro sigue en los aires para la fotografía, papá. Lo llevan a panel de limpia, a panel de seguridad. Veremos lo que dice como al hijo de Morelia. Si cruza a la derecha, si cruza a la izquierda, se cuenta en el panel. Llega el Mofles. Como al hijo de Morelia dice que por el otro lado. Le va a cruzar la derecha, esa era la intención de Comalito. El toro ya se le cerró el ángulo. ¡Pum! Ahí está el aplauso, se acabó la número 6, se acabó el bloque A. Demonios apretalados de Patterson, California. ¡Oh!
Rancho El Capricho de Tecomates, Jalisco. Paso adelante y venga el aplauso. Vamos a la jugada número 6 a escuchar calificación. Con esa cerramos el bloque. Ganadería, escuela de rancho. Totoro, héroe revolucionario, su jinete, Juan Malito de Morelia. Paso al frente, ¿dónde está el aplauso? Obviamente, señor, escucho el veredicto del duelo. El finalista de este round de Rancho El Capricho y su torre de bebé, su jinete, Guerrero de Sicilia. La primera diana, banda, por favor, para la gente de El Capricho de Tecomán Jalisco, el bebé, Guerrero de Sicilia. Pasa a la gran final. Sigue corriendo, 7 reproches al viento, 7, el diablito del paisán. Es momento de concederle el valor de la ventaja, salió y ahí está, el diablito del lomo de este pueblo que circula por el lado derecho. Ahí está, con cadencia, con tenacidad, con insistencia, un toro que tiene mucha codicia, un toro que tiene reparo, que tiene calidad, pero sin embargo, desprendió su socio. Y un pastel de 3 a 2 para Miami, Ranger de Casimiro. Alvarito Ramírez, el profesional de la fotografía crimpellera. Alvarito Ramírez, galería. Y dice en esa salida, se llama más por uno, salido del lado derecho, la vierta por la cara del toro. Yeah.
loquitos, mi querido amigo. Me hace cantar, me llega el mar. Son tus ojos que me hacen hablar y decirte toda la verdad. Que por mí se me va a suspirar esta realidad. Ah, yeah.
Tony Federer. ¡Ánimo, poco feo! ¡Que se escuche bonito! Mucha suerte a la gente de San Luis Potosí. Se levantó y congeló. Su aplauso decide. Su aplauso define. El ruido que usted haga allá en el graderío le da el pase a gran final a los ganaderos. Allá está la salida, allá está trabajando. Un rey vende con velocidad, con vértigo y elegancia. Bien metido por el lado izquierdo y también bien centrado. El patita con la mano bien metida hasta la empuñadura, trabajando con la mano siniestra perfectamente bien, quebrando hacia adelante y hacia atrás. Buen juego de cintura del jinete y buena la forma de amartillar, de trabajar el reparo desde el llamado potosino. El toro 13 que ahora lo intenta en dirección de las manecillas del reloj, pero este toro ya está vacío de reparo, vacío de completamente fuerza. Esto está terminadísimo. Le cruza la pierna, le sacó la escuela, pone los botillos en el piso. El patita contra el mayatense. Saludos a la gente.
76, tu aniversario, que fueron maestras, el señor Álvaro López, bueno, ya hace unos cuantos añitos, unas cuantas decenas, y sus alumnos lo van a festejar mandándole un saludo desde el Alberto Valderas hasta Zitácuaro, Michoacán, Plazola. Bien, le voy a pedir... A los amigos de Cruz Roja, por favor, atención para el gallito de Altizapán. Por favor, inmediatos acá. Se duele que hay un golpe ahí en dirección del vientre y hay que atender, hay que revisar. Así que la gente que no tenga nada que hacer aquí, por favor, sí, le encargamos, despejen el área de atención para el jinete que sí trae un golpe serio. Así que hay que checar. Cinco Enamorado fue su socio, su cómplice. Paso adelante. Participación 17. ¡Venga el aplauso! Jugada número 18, final del bloque C. Rancho de las Cubandas, su toro legionario, su jinete gallito de Tlaltizapán. Ahí se queda. Otro finalista. Es el número 18 de las Cubandas, su toro legionario gallito de Tlaltizapán. Lo vamos. Empezamos el cuarto bloque. Y venga la diana para el siguiente finalista, 18 legionario de las Cubandas, gallito de. ¡No me!
la salida, que para mi gusto sí, está tocado, está reventado. Hay que atenderle. Lo juntó desde el primer reparo, lo juntó en el panel delantero. Pues bueno, hay que ayudarle a brindarle la ayuda, Enrique, si tú pudieras venir, para que no se traslade tanto la gente del servicio médico. El muchacho está reventado, está tocado, está abierto. ¿Dónde quiere que esté? Que termine ese actor. Es actor. Es de nochecita, pero quema mucho el sol, nos habla. Eso sí es cierto. Dice que, bueno, en fin, esto te lo voy a regresar en otra ocasión. Creo que estamos en horario familiar todavía, así que en la posición. Oye, saludo a mi amigo Gil, el Catrín Junior, fotógrafo y video filmador profesional de Puerta. Ahí está el tiempo de competencia, 21 de San Monarca. ¡Ay, qué pena! ¡Qué dolor! ¡Qué lástima! ¡Qué puntito de dolor de gusto al ganadero! ¡Qué pena, señoras y señores! Hubiéramos querido que hubiera sido un poquito más, pero así son las cosas. Las cosas del jaripeo, a veces se puede y a veces definitivamente y rotundamente las cosas no pueden rodar de manera perfecta. 21 Monarca, la herradura. Cortito los de la cámara, pegadito a Pales, todo suyo, jugada número 22, el éxtasis, el reparo, listo la salida, a la cámara, Gatzel, lo lleva de esa manera, lo pone ahí, ¡oh! En el trabajo recio, Mayito por cerrarlo claro, haciéndolo de esa manera, nutrida de reparos, ahí el bien a la cámara de Gatzel, una y otra vez, se lo llevó y sigue ahí, le encontró el ritmo, le encontró la jugada, la ¡Vamos!
Paralito de Villa Guerrero, TM, Estado de México. Ya se levantó la bandera, señoras y señores. Ahí está. Va por el premio grande de los 100 mil pesos. Vamos a ver. Cinco sentidos. Diríjanos, puerta se abre. El jinete se hizo del lomo, se hizo del toro. Y ahí está el reparo del tirabuzón de la dirección. Va por el lado izquierdo. Ahí está, jugando bonito, espectacular, con cadencia. Cuidado que se va. Va de costado el jinete. Va en mala posición prácticamente. Lo sostienen los ganchos de la escuela. Por eso sigue ahí peleando, buscando la forma de conservarse de manera decorosa. Un poco ortodoxa la forma de aguantar, pero sin embargo aquí aprovechó para acomodar la sentada y la posición de la escuela. Le metió la mano, la derecha bien trabajada, bien metida hasta la empuñadura, trabajada de manera perfecta. Ondean los cabezales, estos que le ponen punto final. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ábrense, compadre! Ahí cayó el cabezal y sobre la marcha desprendió el jinete Farolito de Villa Guerrero. Así terminó el turco del rancho de M. Vamos por la integridad física del muchacho. Hay bandera roja en los aires, en terreno de cojones con el juez. Y allá en la mesa del juezero también hay bandera roja. Primero hay que ver por la integridad física de Aguilita. Dios va a permitir que no lleguen las cosas a mayores consecuencias. ¿Vale? Cuando el hombre había levantado la bandera roja, el público ha reclamado ahí, así hay que decirlo, porque así ha sido. Muy bien, se prepara 26 expreso polar de... Bueno, ese es el que ha trabajado. Viene al metálico el poder negro, el Black Power, y el farallón de Jalisco, fresa de Guadalajara. ¡Mi banda, póngale lo sabroso! Saludos para el Celi y sus razas de la garita ecuatoria. Un vaquero tapatío que viene a contribuir a la causa del farallón. Poder negro y el fresa de Guadalajara. La puerta por la parte de atrás ya se dio. Asoma ahí el asustón del metálico. Levanta el vuelo. El toro se fue, el toro levantó, el toro se vuelve a activar. Ahí está pidiendo ya colocación de cabezales, señoras y señores. Este cuento se ha acabado, colorín colorado. Duelo 27, historia terminada. Que usted me gustó.
así voló el pichón. Se acabó la 28 ahí, de esa manera saludamos. Cada vez más cerca el pequeño guerrero de Tala, Jalisco, Yango de Guerrero, Rancho La Bendición. Salida por lado izquierdo, es zurdo en la rentada, es zurdo en salida. ¡Puerta! ¡Ahí se armó! La jugada inmediata, un reilete, una hélice que trabaja, rompe y manda a volar rapidísimamente al socio del toro de la cara, al cómplice del ganadero. No hubo más, la batalla terminó de manera rapidísima, de manera inmediata. Desde aquí se rasca la cabeza, se soba a la misma y contempla que el toro sigue recargado de batería, brindándonos reparos.
Señoras y señores, se entrega reconocimiento al cuarto lugar de la noche. Rancho Las Cubatas del estado de Morelos. Venga, aplauso. Venga, la Diana. El momento de premiar al tercer lugar de esta noche. Duro y legal, jinete chivito de San Martín, Rancho La Minita de Unión de Tula. Luis Sánchez, Rancho del Centenario, que le trae su premio a las manos de Jorgito Moreno. Venga, aplauso enorme para la gente de Rancho La Minita. En la edición pasada fue el segundo lugar y ahora tercer lugar. Vamos a pedirle a la gente de Rancho La Revelación y Rancho La Encantada. Los señores de Cuisao quieren escuchar una vez más para el desempate. Adelante, Quito. Usted tiene la información, ¿quién es el segundo lugar? Aquí se va a venir, tiene que venir en un desempate la indicación de los jueces. Por ellos, en relación a la salida, fue la novena, Espartacus, La Encantada de San Luis Potosí, Escuelita de Querétaro. Paso adelante y venga el aplauso. Escuchar el aplauso de calificación para quien apareció en la jugada número 24, cerrando bloque, Rancho La Revelación, su toro compadre de Texas, su jinete Pollito de Cupo. Más al frente y el aplauso. Segundo lugar para Rancho La Revelación, ahí viene el trofeo a sus manos. Señor Benjamín Santana, quien le hace llegar a la gente de Rancho La Revelación, su toro compadre de Texas, su jinete Pollito de Cupo. La sola. Ellos son, póngale circunstancia y punto, póngale emoción, mi banda, por favor. Ellos son el nuevo Rey de México, edición 2022, de San Luis Potosí, México, Rancho La Encantada, Toro Espartacus, Escuelita de Querétaro, los campeones de el nuevo Rey de México, edición 2022, Catedral de Santiago de Vicente, Alberto Bandera. Felicidades. Patronato organizador, autoridades.